Nos dará enorme placer presentar a Angélica Graciano, docente, secretaria gremial de CETERA y secretaria adjunta de UTE. Buenas tardes, Angélica. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcela. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Cumplimos la formalidad porque estamos en tiempos tan difíciles que nos celebramos porque nos encontramos. Decir buenas tardes. Claro. Y sin duda, yo pensaba, ayer se realizó el acto celebratorio precisamente donde asumieron las nuevas autoridades de la conducción de UTE, y en ese mismo momento, mientras hablabas vos como secretaria gremial de CETERA y adjunta de UTE, y también escuchábamos a Hugo Yasky, ocurrían cosas tremendas en la ciudad de Buenos Aires. Por los despidos que se estaban recibiendo en ese momento y la movilización espontánea de la gente del INADI. Bueno, este es el contexto en el que estamos, un contexto complejísimo y durísimo de ajuste y ataque hacia la educación y hacia todos los principios y valores que hacen a una forma de vida, digamos, realmente ordenada, ¿no? Queríamos consultarte, Bueno, en principio el trabajo es el gran ordenador social. Yo creo que después del trabajo es la escuela. Y Milei viene por el trabajo de todas y todos porque él tiene una concepción de libertad de mercado, pero que en realidad es de libertad de negocios financieros, que no es lo mismo que el trabajo. Es el dinero es la propia mercancía. Entonces los flujos de dinero van y vienen y terminan dejando a la ciudadanía en el lugar de objetos. En muchos casos, en lugar de sobrantes. Y esa es la política de Milei. Por eso es que ataca. Primero, está produciendo una cantidad de despidos impresionantes, dejando miles y miles de familias sin el sustento diario y sin ese gran organizador. Y después, apropiándose de algo que es patrimonio de los argentinos, que es el conocimiento, que es lo que circula en la universidad y en las escuelas de todo el país. En ese sentido, creo que el mercado financiero ubicó en los presupuestos que hay un porcentual, que es el porcentual del PBI, que es el 6% del PBI, del que se puede apropiar, y para eso necesita cerrar las universidades, porque las universidades tienen casi el 2%, y la educación formal. Entonces el ataque que estamos sufriendo en realidad no es un ataque cualquiera, sino que es un saqueo del patrimonio público, y es una apropiación de esos presupuestos para los negocios financieros, ya sea a través de tercerizaciones, ya sea a través de privatizaciones, o ya sea pasando al Tesoro, como sucedió con el Fondo de Incentivo Docente, pasando al Tesoro algo que era parte de nuestro salario, que es parte de nuestro salario. Creo que son operatorias muy complejas, muy bien pensadas, y que Milei, y bueno, luego se sumó a Venegas Lynch, porque yo ayer comenté ahí en el acto, que fue muy emocionante, en el acto de asunción de la UTE, Venegas Lynch está promoviendo el trabajo infantil. Es decir, quiere que los niños, que las familias necesiten incorporarlos al trabajo, porque bueno, son trabajadores que no tienen aportes, que no tienen reconocimiento de ningún tipo, y además los quitan de la posibilidad de construirse un destino, de diseñarse un destino a través del estudio, de la escuela y de estar con otros niños,
el lugar de los niños por excelencia es la escuela. Y ellos quieren que en las zonas rurales los niños vayan a ayudar en la en las recolecciones, porque la, en los arbustos, en las en todo lo que es este la recolección de plantas, de vegetales más bien bajos, se necesitan manos pequeñas y buena destreza. Entonces eso es el trabajo de los niños. Qué bueno que lo dibujan y lo disfrazan de un modo que parece de avanzada, bueno, que cada uno haga lo que quiera, que los padres no tengan obligaciones, que ellos decidan qué hacen con sus hijos, y además promoviendo la supuesta virtualidad a partir de cuarto grado. Eso también es para eso, porque pues imagínate que si no tenés computadora, ¿qué virtualidad vas a tener? O si no tenés conectividad. Y ahí se vincula la conectividad, se vincula con el ARSAT, porque parte de los servicios del ARSAT son conectar a las escuelas. Entonces tiene es un plan de negocios nacionales e internacionales que está tratando de hacerse de los bienes públicos y hacerse de los nichos que todavía no están conquistados con el mercado. Uno claramente es la educación, y otro, los otros, por ejemplo, bueno, el INAI y todo lo que son políticas públicas. Por eso son los ataques tan feroces, tan arteros, tan voraces y tan despiadados, porque a la par de todo esto vienen por los procesos de humanización, porque tanto los derechos, tanto el ejercicio de la ciudadanía y tanto la escuela produce humanización, produce sujetos éticos, y ellos contra los sujetos éticos no pueden. Entonces necesitan por ser de cuajo esos procesos de producción de subjetividad para tener procesos de producción de objetos del mercado. Es muy complejo, pero es esa la operatoria. Y nosotros, nuestras organizaciones, están dando una pelea que creo que es central, que está en el corazón de nuestra patria, y sabemos que va a ser larga y sabemos que se las vamos a ganar. Lo que estamos es articulando luchas con las universidades, con todos los sectores de la educación y con todos los sectores que producen y articulan y sostienen políticas públicas, porque eso es lo que enlaza a toda la ciudadanía. Por eso ellos quieren producir aislamiento y nosotros comunidad, ellos fragmentación y nosotros unidad de la clase trabajadora. Y bueno, es una pelea muy cultural también. Hace a la recuperación, en mi opinión, de esos saberes que tenemos medio olvidados, ¿no? De vivir en comunidad, de empatizar con el otro, de trabar relaciones donde lo colectivo funcione, ¿no? Salir del aislamiento individualista. Sí, es la producción del sujeto ético. Sí. Claro. Producción del sujeto ético. Excelente. Esa es la disputa. Vamos a usarlo. Esa es la disputa. Vos ayer en tus palabras dabas, comentabas, bueno, 16 años en la ciudad de Buenos Aires, enfrentando, bueno, este modelo que ahora se proyecta desde el presidente de la Nación, se proyecta a nivel nacional, tiene también algún aspecto, digamos, muchos aspectos vinculados a una derecha que Pablo, que está presente, siempre dice es conservadora en Latinoamérica, ¿no? Sí, siempre fue muy despiadada la oligarquía y los conservadores en Argentina, siempre fueron muy despiadados y ahora están en una revancha, porque evidentemente el campo popular les ha hecho perder mucho dinero a lo largo de la historia, esas familias que lo concentran todo, que lo tienen todo. Entonces, no solo es un saqueo, sino es despiadado contra los que luchan. Por eso es que hay un
hay una inteligencia, una racionalidad en las luchas y una inteligencia muy grande también en proteger y preservar las organizaciones y ir avanzando conjuntamente en las batallas. Nosotros lo aprendimos muy bien en estos 16, 17 años, un poco lo comentaba ayer, muy brevemente. El gobierno de Larreta fue muy despiadado en educación y ha intentado, bueno, cerrar los profesorados, cerrar las escuelas nocturnas, achicar el sistema público, en muchos casos sancionar docentes, ir contra la libertad de cátedra, espiar, perseguir. En el caso particular de, en mi caso particular, degradar, amenazar, y bueno, nosotros hemos sabido dar las peleas con una dignidad increíble, porque nuestro sindicato la verdad es que ha dado muestras claras de una coherencia y dignidad, y a su vez hemos logrado que no puedan achicar nada del sistema público. Igualmente, ellos en paralelo armaron una especie de fondo ciego donde se hacían otros negocios con los fondos educativos. Pensar que cuando ellos tomaron el gobierno teníamos un presupuesto educativo muy alto y luego lo bajaron, fueron bajando un punto por año. Y ahí, de ahí viene el deterioro en infraestructura, en bancos, en calidad, la calidad material. Y bueno, y también tenían funcionarios, tuvieron funcionarios que se dedicaban específicamente a los aprietes, a los equipos directivos, a los supervisores. O sea, fue un dispositivo realmente violento, que no se veía, pero nosotros lo sentíamos en la práctica cotidiana, tanto en la escuela como en todo el sistema educativo. Y eso se notó mucho. Nosotros lo sobrevivimos y les ganamos las batallas. Y eso es lo que UTE le ofrece, ese conocimiento, esas experiencias de lucha, es lo que UTE pone a disposición de CETERA, que es un poco lo que hablábamos ayer también, la derrota que tuvo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que es una experiencia de lucha muy importante, porque en 4 años los pudieron derrotar y hoy tienen un gobierno que defiende la educación pública. Entonces, todas esas experiencias de cada una de las jurisdicciones potencia la capacidad enorme que tiene CETERA de enfrentar a este proceso de saqueo y de revanchismo que representa Milei, el poder financiero y todos los empresarios que quieren consolidar la primarización de la economía y la financiarización, ¿no? Primarización de la economía es decir que se produzcan los bienes que se puedan exportar y dejar a la población en una situación de pobreza, ¿no? De subsistencia, no de felicidad. Y nosotros luchamos por la felicidad del pueblo, querida compañera Marcela, y la felicidad del pueblo es tener oportunidades, tener posibilidades, tener pisos de derecho y acceder al conocimiento, y que personas como yo, que venimos de sectores populares, podamos ir accediendo a mayores niveles de formación. Eso es producto de las luchas de miles y miles de trabajadoras y trabajadores anónimos, del movimiento obrero organizado, bueno, en él los sindicatos, de los organismos de derechos humanos, del movimiento de mujeres. Mira todo lo que tenemos, el patrimonio que tenemos. Lo tenemos que terminar de articular y enfrentarlos. Yo creo que hay que enfrentarlos. No hay lugar para medias tintas, para grises. Hay que enfrentarlos. Ellos tienen las armas. Eso es sumamente peligroso.
porque ellos, tanto Patricia Bullrich debe estar pensando hoy en un en fuerzas armadas que intervengan en asuntos internos, como en la dictadura. Pero nosotros tenemos las convicciones y tenemos la fuerza, y la organización, las experiencias de lucha. Bueno, creo que con nuestras herramientas hay que enfrentarlo, ¿sí? Así es, Angélica, tenemos las organizaciones y tenemos los docentes que son de fierro, ¿sabes? Tenemos aquí Carlos Álvarez, que anota para hacerte una pregunta. Bueno, gracias. Carlos. Hola, ¿qué tal, Angélica? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, contanos un poquito, porque vos hablaste del FONID, y el FONID y el Fondo Compensador Salarial, que por un decreto Milei lo borró, pero ahí pierden los docentes en algunos lados 5%, en otros 15% del salario. Ya de por sí hay un achatamiento salarial, porque se está los aumentos que se consiguen son debajo de la inflación que generó este gobierno, y también pierden las escuelas con estos dos fondos que él sacó. ¿Qué es lo que se está haciendo por eso, no? Bueno, nosotros hicimos un paro hace una semana, un paro que fue de alto acatamiento en todo el país. Hicimos jornada de lucha, hicimos paro el primer día de clase, estuvimos todo el verano movilizados, reuniéndonos con diputados, trabajando sobre una nueva ley de financiamiento, generando consensos para que todos los sectores apoyen la ley de financiamiento, aún con los matices que tienen, porque cada proyecto tiene matices. Hay un consenso general de sacar la ley de financiamiento, necesitamos que haya quórum para ello. Así que estamos muy activos produciendo materiales. Ahora hace poco estuve en un encuentro del Internacional de la Educación, también debatiendo a nivel internacional en toda América Latina cuál es el propósito del mercado y del poder financiero de hacerse de los presupuestos de los sistemas educativos públicos, que no es solo en la Argentina. Así que tenemos ahora próximamente el 23... la marcha de los universitarios, que nosotros vamos a adherir con una jornada de lucha. Todas las universidades van a ir a Plaza de Mayo, va a ser una jornada impresionante, y nosotros estamos también preparando una marcha nacional, que todavía no tenemos detalles, no tengo fecha, pero ya será para la otra semana, porque una semana será en las universidades, y la jornada de lucha nuestra, y después estamos, y después viene ya el paro de la CGT, el paro de las centrales, que es el 9 de mayo, o sea que estamos con por lo menos una acción directa por semana. Creo que lo de las universidades es recontra grave, porque no van a poder solventar las universidades ya en mayo. En el caso nuestro, lo que está pasando es que Milei produjo el primer presidente que hace una rebaja salarial a los docentes. Claro. Porque sacando el FONIR produce una rebaja salarial, claro. Y de un monto que ni siquiera se actualizó, porque si se hubiese actualizado, el monto era 29 mil pesos. Y lo que hizo en una operatoria para generar consenso público es, a la par, sacar los vouchers para las escuelas privadas, para la gente que no la pudiera pagar y tuviera ciertas condiciones. Es decir, que está redestinando fondos, haciendo una transferencia de recursos a patronales privadas educativas que ya reciben recursos, porque reciben recursos por los salarios docentes que los paga el Estado, pero aparte tienen exenciones patronales. Es decir, que el Estado a las instituciones educativas privadas, a sus patronales, le está haciendo aportes millonarios
y de eso no se está hablando, ¿no? Porque y es un retiro de los fondos públicos. Después el fondo compensador de desigualdades es para las provincias que están por debajo del piso. No fijaron un nuevo piso, entonces estamos en una en un conflicto también por el piso salarial en todo el país, que está sin fijar desde el mes de si no me equivoco septiembre. Es muy grave. Ya tenemos que ir cerrando, pero entonces nos quedamos con que la movilización del 23 es la próxima que va a encarar UTE y CETERA, y de cara a una siguiente movilización que quedaría para ponerle una fecha, decías vos. Claro, estamos organizando hacia el 9 de mayo. Y caminando hacia el paro general del 9 de mayo, de las centrales. Y por supuesto a debatir cuáles son los condicionamientos que le quiere hacer Milei a los gobernadores con el famoso pacto de mayo, que eso ahí van a correr libros de tinta, ¿no? Pero también un nivel de presión y de...